excelentes, a explicaciones perfectas. Pienso que pues para un futuro, genial, más para los que queremos estudiar Derecho. Si le interesa la política y está cansado de las largas cátedras escolares, en el centro de la capital se esconde un lugar lleno de historia, arte y personajes mitológicos que describen el funcionamiento y evolución del poder legislativo colombiano. Si quiere dar un viaje a la memoria histórica del país, la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso le ofrece visitas guiadas al Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y otros lugares representativos que dejaron huella en la formación de la nación. Creo que nací para ser representante. Si Dios quiere y la Santísima Virgen, llegaré al Congreso de la República para legislar para un mejor país. Pues me interesará presentar un proyecto de ley en el cual los menores de edad sean juzgados de acuerdo al delito que cometan. Muchísimas personas pueden venir a aprender, estudiantes, y conocer cómo es el Congreso, cómo se maneja la política en Colombia. Se abre la discusión en este momento. La educación en Colombia, la que empieza una transformación. Y acá necesitamos no sancionar, sino prevenir. Invito a la ciudadanía en general, colegios, universidades, grupos organizados, turistas, para que soliciten en la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso una visita guiada a las instalaciones del Congreso, Capitolio Nacional, los edificios, y para que conozcan cuál es el proceso legislativo de la República de Colombia. No lo piense más. Las puertas del Capitolio están abiertas para que usted viva y disfrute la experiencia de ser congresista y además conozca la evolución de la democracia colombiana. Contáctenos en el Centro de Cultura Gabriel García Márquez, en la calle 11, número 560. Teléfonos 382-6112, 382-5104 o en la línea gratuita 018000-122-523. También nos pueden contactar en el correo electrónico atencionciudadana@congreso.gov.co o atencionciudadana@gmail.com o en las páginas web www.senado.gov.co o www.cámara.gov.co.